Bien, aquí tenemos un piano sintetizador de la marca Yamaha. Es un Yamaha DX11. Voy a ver si lo monto porque está totalmente desmontado. Todo que son circuitos. Y nada, si no funciona del todo, pero al menos repararlo, lo encontré así, todo hecho polvo. A ver si puedo hacer algo. Bien, pues allá vamos a reparar este piano Yamaha DX11 sintetizador. Y vamos parte por parte. Aquí está toda serie de circuitos de las teclas, bueno, está desmontado por completo. Y allá vamos. Bien, pues aquí tenemos uno de los grandes circuitos que voy a empezar a poner. Aparte de que faltan 5 teclas que están estropeadas, puede ser que no las voy a poder reparar del todo, pero voy a intentarlo. Voy a intentar reparar las 5 teclas que faltan, están aquí en la caja. Están todos los tornillos en la caja. Y aquí, en esta cajita de aquí, tenemos las teclas. Bueno, vamos a ver si puedo hacer algo. Y puedo hacer que, aunque no quede perfecto, pero que una reparación del piano este para poder tocarlo y disfrutarlo. Bueno, pues aquí tenemos el teclado desmontado, totalmente desmontado el teclado. Y le vamos a añadir las piezas, que son las teclas que le faltan, que son 5. Vale, aquí tenemos las 5 piezas, las 5 teclas. Estas. Le vamos a poner y a ver. Bien, eso es todo. Las 5 teclas. Ahora yo. Bueno, seguimos. Aquí tenemos el teclado. El teclado del piano. Como podéis ver, aquí hay unas piezas que están, unas teclas, las cuales están hundidas. Pues mira, no tengo más remedio de que dejarlas así porque están rotas ya de por sí. Tenemos lo que es el teclado aparte, solamente lo que es el teclado. Vamos a empezar a montar circuitos y a poner el teclado junto a la base del piano, todo. Bien, seguimos, aquí tenemos en la mesa todas las herramientas preparadas y circuitos y historias. Con este paño vamos a ver si quitamos un poco el polvo que hay aquí. Aquí donde se pone el lo que es el teclado. Vale, vamos a pasar. Voy a quitar el polvo. Como podéis ver, ahí va el teclado. Y esto es. A estos circuitos también le voy a pasar un poco. Quitar el polvo todo. Bien. Seguimos. Bueno, seguimos con el Yamaha. Aquí ya tenemos preparado para poner los circuitos y para poner el teclado. Vale, probamos por aquí. Aquí está Yamaha. Y vamos a ver si ponemos estos circuitos donde están los desenganchados auriculares y todo. Ahí encima. Y enchufamos cada enchufe donde corresponda. Bien, allá vamos. Vamos a ver si juntamos ese circuito y lo ponemos ahí. Y ahí enganchamos todo y enganchamos los enchufes para que todo el sistema esté más o menos correcto. Y luego vemos los resultados finales. A ver qué tal queda para poner luego encima del teclado. Y ahora vamos a enchufar cada enchufe, cada conector. Y nada, siguiente paso. Bien, pues como podéis ver,
ya enganchado aquí esto, pero falta ponerle los enchufes cada uno en su sitio. Aquí es encajar esta pieza, encajarla y luego tornearla. Vamos a ver, dejamos la pieza. Bien, pues entonces tenemos el circuito encajado. Tenemos encajado, ¿ves? Se ponen ahí los tornillos y se atornilla ese circuito con los conectores de atrás, auriculares, todo. Venga, seguimos con los tornillos. Aquí tenemos los tornillos y en cada vaso pertenece los tornillos a una parte del piano. Vamos a ello, porque luego habrá que enganchar todos los circuitos y ponerlos todos agarrados con los tornillos y enganchados a cada enchufe. Bien, ya una vez apretados los tornillos, como podéis observar, ¿veis? He puesto los tornillos, ahí están agarrados. Vamos al siguiente paso, vamos a intentar poner las demás piezas y luego ya lo que es el teclado, que lo tengo ahí preparado. Hay unas teclas que están rotas, pero bueno, ya puedo hacer lo que pueda y nada, vamos a la obra. El circuito ahí. Ahora lo atornillaré para que se quede fijo y ya seguimos. Bien, pues como podéis comprobar, el teclado ya más o menos lo he puesto junto a lo que es el piano. Y ahí están las teclas. Las que tienen el punto azul son las que están rotas. Hay cinco teclas rotas que no van a tener solución. Pero vamos, aquí tenemos ya puesto el teclado y solamente falta poner una serie de más de circuitos y conectores que están ahí. Bien, seguimos. Vale, seguimos con esto. Aquí tenemos el circuito este, que como podéis ver tenía ahí para poner unos enchufes, esos blancos, la fuente de alimentación. Aquí están los enchufes blancos que están sueltos. Pues nada, vamos a intentar ir a por ellos. Habrá que poner aquí el circuito y enganchar esos enganches, esos enchufes habrá que ponerlos aquí. Ahí, bien. A ver qué tal sale. Y más o menos ya está medio montado el piano. No soy técnico, pero simplemente me lo encontré desmontado y vamos a ver si lo puedo montar como pueda. Tampoco soy un experto en esto, pero vamos a intentarlo. Me dedico a tocar el piano más que a la tecnología. En fin, vamos a comenzar y empezamos a ver si podemos ver que esto pueda ir. Aún así, ya dije yo que este piano está estropeado, tiene cinco teclas rotas y no sabemos cómo va a poder quedar. Esto es simplemente una demostración de la reparación y a ver cómo va luego. Bueno, como se puede ver, estoy enchufando, ¿veis? Ahí están unos cables a otros cables que son otros circuitos que van de un circuito a otro circuito. Y nada, a ver, tengo que testear un poquito porque no entiendo mucho de esto. Pero bueno, seguimos.
puedo seguir, que aquí estoy con este enorme circuito y estoy enganchando ahí, ¿ves? Se engancha ahí cada enchufe. Vamos a ver. Y se engancha ahí y así todos se van conectando hasta que estén todos conectados y enchufados. Bueno, pues poco a poco, mira, ¿ves? He conectado unos cables con otros circuitos. Vale, esto ya está conectado, muy bien. Faltan conectar esos cables que van justo ahí, vale. Y falta nada, luego atornillar el circuito entero y seguimos. Muy bien, pues como podéis ver, aquí ya tengo el circuito, ahí era el interno, ahí tengo el circuito ya con todos los cables conectados de un circuito a otro. Por aquí está todo conectado, más o menos como yo pensaba yo que es. Y bien, por aquí también está todo conectado. Ahora vamos a seguir. A ver si puedo conseguir que este piano, este Yamaha, vaya. Bueno, pues ya tenemos el piano, lo que son circuitos, todo está agarrado, los tornillos, agarrado los cables, los enchufes, todo. Ya tenemos el piano por dentro, lo que es más o menos, sí, es montado. Solamente falta poner la tapadera y encajar una serie de piezas y poner tapadera, pero todos los circuitos están todos puestos. Sigamos. Bueno, pues como podremos ver, ya está toda la instalación eléctrica del piano conectada. Las teclas que están rotas se han quedado rotas. Es decir, esas teclas no van a funcionar, pero bueno. Dentro de lo que cabe, el piano más o menos lo he reparado como he podido. Aquí está la tapadera. Ahora cerramos la tapadera. No a leches como lo estoy dando yo, pero unos golpecitos. Y tenemos la parte trasera montada, falta atornillarla para poder tener ya el piano y darle la vuelta, como hemos quedado. Bien, y como podéis ver, ya tenemos el piano totalmente montado, solo que está al revés, claro. He atornillado todos los tornillos, todos los tornillos atornillados, vale, perfectamente. Voy a pasar un poco el paño para quitar un poco el polvo y nada, y perfectamente por detrás. Y ahora vamos a dar la vuelta y vamos a ver si va bien. Dado ya la vuelta, aquí tenemos el piano Yamaha DX11, pero no se sabemos, pues hay teclas que están estropeadas y le he puesto un poco de fiso porque se soltaban, pero bueno, se puede decir que conseguí montar el piano. Y nada, vamos a dar un rodeo para ver si verá cómo es. Este es el piano Yamaha DX11. Dentro de lo que cabe, está arreglado. Bueno, eso es todo, amigos.